Smart 3 es el fruto de la alianza entre Daimler y Geely, que presenta este todoterreno compacto y con estilo de coupé para un segmento premium. La marca número uno del mundo en nuevas energías, BYD, abrió las puertas de su nuevo showroom ubicado en el Paseo Los Árboles en Asunción. El nuevo Mercedes AMG CLE 2024 se presenta en formato coupé y descapotable, luciendo una estética propia para el mercado europeo. Porsche Panamera 2024 llega en su tercera generación al mercado europeo con más tecnología, más eficiente y con rendimiento superior. Dacia Duster 2024 se presenta al mercado europeo en su tercera generación con diseño renovado tanto por dentro como por fuera con tecnología de última generación. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa. Hoy nos recibe el nuevo showroom de BYD, este showroom que acaba de ser inaugurado. Nos recibe justamente para la emisión de este programa, donde justamente tenemos un bloque dedicado a lo que fue la noche de presentación de este nuevo showroom de la marca BYD. ¿Qué tal, amigos de Clase? Un gusto compartir con todos ustedes, también con Eduardo, esta edición del programa. Bueno, aquí desde el nuevo showroom de la marca BYD, marca representada por Diesa. También a nivel internacional, mucha información con cuatro presentaciones, todas para el mercado europeo, arrancando con la del Smart 3, también el Porsche Panamera 2024, el Mercedes-Benz CLE y por último la Dacia Duster 2024. Bueno, arrancamos justamente este primer bloque con esta presentación a nivel internacional del Smart 3, justamente este vehículo que es el futuro de la alianza entre Daimler y Geely. Esta alianza justamente crea este todoterreno compacto en formato de coupé, así también para competir en un segmento premium. Bueno, justamente el Smart 3 vendrá equipado con tracción trasera gracias a su motor de 272 caballos de fuerza y 343 Nm. Esta mecánica le permitirá acelerar de 0 a 100 km por hora en 5,8 segundos. Smart 3 2024, el nuevo SUV eléctrico de línea deportiva, se pondrá a la venta en el mercado europeo a inicios del año 2024 con una autonomía máxima de 455 kilómetros. El Smart 3 se presenta al público por primera vez en Europa después de su debut mundial en el Salón del Automóvil de Shanghái el pasado mes de abril. Con el nuevo SUV chino-alemán, hay que entender que esta es una alianza entre Mercedes-Benz y Geely, se celebra el 25 aniversario de la marca inteligente. Para la ocasión, la compañía ha desvelado datos oficiales del modelo y ha puesto fecha, inicios de 2024, para la comercialización en los diferentes mercados europeos. Si hablamos de su mecánica, el Smart 3 ofrece propulsión trasera y tracción integral y hasta 455 kilómetros de autonomía. La gama mecánica del Smart 3 es idéntica a la de su hermano, el Smart 1, y en el menú encontramos versiones de propulsión delantera y tracción integral conformadas por uno o dos motores. Con 272 caballos de potencia o 428 caballos de potencia para la versión Brabus, este Smart 3 es un eléctrico de propulsión trasera, con un motor asociado a su eje trasero que rinde 272 caballos de potencia
y 343 Nm de torque. Con esta mecánica acelera de 0 a 100 en 5,8 segundos y su velocidad punta, que está limitada, se queda en 180 km para ahorrar batería. El Smart 3 de acceso asocia esta mecánica a una batería de 49 kWh, con los que firma la autonomía más escueta de la gama, 325 kilómetros. El resto equipa la de 66 kWh, con la que llega hasta los 455 kilómetros de autonomía. Pero como ocurre con el Smart 1, con el que comparte mecánicas, la variante Brabus es aún más potente, además de ser de tracción integral. Con dos motores, uno por cada eje, ofrece hasta 428 caballos de potencia y 543 Nm de torque, aunque no cambia la velocidad máxima. Sí que tarda mucho menos en acelerar desde parado hasta los 100 km por hora. Se queda en 3.7 segundos. ¿Qué equipa el nuevo SUV eléctrico de Smart? Todos los Smart 3 equipan de serie dos pantallas: la multimedia de 12,8 pulgadas y la de la instrumentación digital de 9,2 pulgadas. En los acabados más altos encontramos, sin sobreprecio, además el Head-Up Display de 10,25 pulgadas. Su sistema multimedia ofrece servicios de radio DAB Plus y conexión para Apple CarPlay y Android Auto. E igualmente, en cualquiera de sus acabados encontramos idénticos sistemas de asistencia a la conducción: control de crucero adaptativo inteligente con función Stop and Go, asistente activo de mantenimiento de carril, detector de ángulo muerto, asistente de conducción en autopistas o autovías con asistente de cambio de carril y asistente de tráfico, frenada automática de emergencia, control de descenso en pendiente o detector de señales de tráfico. No obstante, en los más completos, desde Premium, se añade, además de serie, el asistente autónomo de aparcamiento o los faros adaptativos con luces largas y cortas. En lo que respecta a la versión Brabus, su impronta es de las más deportiva. Con llantas de 20 pulgadas, en el resto son de 19 pulgadas, pedalera deportiva o un sonido específico para el motor que imita al de un motor térmico.